Hello everyone, we're gonna see each other in 2 minutes, so let's get ready. Hello. Uy, qué raro está Zoom. ¿Me escuchan? Yes, teacher. ¿Me escuchan? Sí. Yes, teacher. Yes. Solo la Nancy Mil, permítanme. You viewing Nancy. This. Nancy, ¿por qué está compartiendo su pantalla? Con razón no puedo ver nada. Deje de compartir. No queremos ver su teléfono. Gracias. Con razón, es que es raro porque estoy viendo esa pantalla. Ok, hi everyone. Hi Nancy, ya la vimos, Nancy, que está en clase. Muchas gracias. Right. Thank you for coming. Now we're going to start with our class today. Ya, casi se termina el curso, niños. Almost, we're almost done with that. Día 18. Ya recibieron la encuesta. Ya me dijeron que todos recibieron la encuesta. Verifiquen que la hayan recibido. Ahí les han enviado una notificación por WhatsApp y una por correo electrónico.
Entonces, por favor, revisen si la han recibido ya sea por una de las dos vías. Como hicimos en el módulo 1 y como espero que hayan hecho los otros compañeros también, esta encuesta se va a realizar con su instructor, en este caso, conmigo. ¿Okay? Vamos a hacer paso a paso para que no quede nadie pendiente. ¿Okay? El módulo anterior, fuimos el único grupo que no nos hizo falta nadie. Qué bonito. Right? Nobody. Nadie hizo falta. Todos completamos la encuesta de una forma correcta. Muy bien, Luis Enrique. Thank you. Okay, now we're going to start with the attendance. Veamos la lista de asistencia. Right. We have here Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. You. Carla Marisa Sánchez Mesa. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karina Yamilete Espinosa Ventura. Present. Tiene Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Que yo le pregunté cómo lo estaban dando ya. Dijo que no sabía. Maideli Judith Díaz Rivera está present también. Okay. Present. Let me see here. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Permítame un ratito, por favor. Ok. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Deme aquí, teacher. Solamente sí. Quería hacerle un comentario. Sí. Estamos ahorita en una reunión y por eso he puesto mi foto. Pero okay. Al nomás terminarla me voy a incorporar a la clase. Solo okay. Voy a dejar mi foto activa, pero no voy a poder estar, es decir, participando. Ok, muchas gracias Silvia por avisar. Bueno. Thank you. We have Víctor David Salvador Calzadilla. David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. And William Eduardo Pérez García. Present. Thank you very much. So we're going to start here. Buenas noches. Espero su comprensión. Gracias. Ok, gracias, Santos. Now we're going to start here with our class, right? Today is class number 18, como les decía. La clase número 18, right? And this class is how to use could for polite and formal requests. How to use could, right? For polite and formal requests. Now, I would like to know first of all, right? First of all, what do you remember from last class? Antes que comencemos con un tema nuevo, una función nueva gramatical. What do you remember from last class? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? I would like to. Okay, yes. Would like to. Very good. I would like to. And how do you use would like to? Would like to plus a noun is just would like. And if we add a verb, we have to use to. I would like to drink, I would like to take, to go. Excellent, thank you, Marlo. Very good, thank you, Alfredo, Matias. What else do you remember? Karina, what do you remember from yesterday's class? ¿Qué se recuerda de ayer? De los verbos. ¿Cuáles verbos? Del verbo to be.
No, ayer no practicamos el verbo to be. Bueno, sí iba implícito, pero no era el foco principal. ¿Qué practicamos ayer? Yesterday, sus compañeros ya dijeron, practicamos would like to. ¿Qué se recuerda would like to? ¿Cuándo lo va a utilizar? Ahí me quedé. Okay. Revisa sus notas, por favor. Lo que pasa es que como venía en el bus no pude anotar nada. Recuérdense que el día siguiente pueden ver el video. Dicho. Ok, sí, claro, Marilyn. Muchas gracias. Este, el would like to lo vamos a utilizar cuando nos gustaría hacer algo o quisiéramos hacer algo. Y el to va seguido de un verbo. Esa es la diferencia de would like a would like to. Excellent. Beautiful, Marilyn. Thank you so much. That is the difference between would like and would like to. Very good. Algo que nos gustaría hacer. Very well. Thank you, Marilyn. Right. Can you give me one example, Carlos Alberto? We would like to. Plus a verb. I would like to be on the beach. I would like to be on? On the beach. On the beach. I would like to be on the beach or at the beach. Very good. Thank you, Alberto. Me too. Right now, me too. Very good. Thank you. What could be another example for this, Victor David? Would like to plus a verb. Otro verbo me está diciendo. No, otro ejemplo. Ah. With would like to. My friend would like to come to the party in next Friday. Okay. My friends would like to come to the party next Friday. Okay. Very good. Would like to come. Excellent. Thank you, Victor. Domingo, give me an example with would like plus a noun. Would like plus a noun. I would like to have start again. I would like. I won't like to have start again. Okay, perfect. That is an excellent example, Domingo. Ese es un excelente ejemplo con would like to plus a verb. Right. But I would like an example with would like plus a noun. Okay. No verb, would like plus a noun. For example. Ah, yes. Se me había olvidado los noun. No tengo. I would like I would like eat coffee. I know they era this they the coffee, creo que era. I would like coffee, okay? I would like coffee. I would like coffee for my breakfast. Okay. Very good. Excellent. What could be another example with would like plus a noun, Alfredo? I would like a soap. A soap. Okay, soap. Right? When we take a shower, we use soap. Soup. Yes, soup. Soup, okay. Soup. Soup. Sopa, soap, jabón. A hot soup. A hot soup, okay. Very good. Ponga calor, okay. A hot soup. And Alba, would like plus a verb.
Un verbo. Yes, would like to. I would like to go to the gym on Saturday. I would like to go to the gym on Saturday. Okay. I would like to go to the gym on Saturday. Pero la voluntad no se puede. Okay. Very good. I would like to go to the gym on Saturdays. Excellent. Thank you so much, Alba. Cristina, would like to plus a verb. Enciendan sus cámaras. Yo no había visto. Miren qué montón de cámaras apagadas. Uy. Enciendan sus cámaras, por favor. Aunque vengan de oyentes, enciendan sus cámaras. Lo que están saliendo. Ok, thank you very much. I would like to. Walter Daniel dice: no podré partir. No. ¿Qué sería el café? Tipo Tomis. Ok. Cristina, your example. Would like to drink coffee. Here you are. Okay. I would like to drink coffee. Very good. Me encantaría, me gustaría, quiero tomar café. Very good. Now we have the examples, right? That we're going to give. Encienda sus cámaras, encienda sus cámaras. Por favor. Right, we're going to continue here. We continue with the next slide that we're going to work on page 44. Aquí se los he puesto solo de referencia, aquí no lo van a poder leer. Right, but this is on your book. Right, this is on your book on page 44. On page 44, we have a reading that is about, right, what we've been talking to last time. Right, we were talking about a printer, right? Read about printer qualities. This is what we're talking about here, right? What happens with the printers? So we have information about color, resolution, speed, memory. We have 1, 2, 3, 4 different paragraphs. 4 paragraphs. And we have 5 questions, okay? 4 párrafos, 5 preguntas, right? So what are we going to do? First of all, we are going to read. Vamos a leer, right? Este pequeño artículo. And then we're going to answer. But there are too many questions. So we're going to do this activity in pairs. Vamos a hacer esta actividad en parejas. Okay. Vamos a leer y luego contestamos. Okay? Ahora, la primera parte del trabajo en parejas, the first part of the work pair is going to be like in silence. Everyone is going to be reading. The next part, you're going to discuss the answers, okay? En la primera parte leemos, en la primera parte del trabajo leemos esta lectura, ya que son, es para beginners, se van a tomar no más de 5 minutos en leerla, no en traducirla, en leerla, porque si la traducimos se nos va un día completo, right? La vamos a leer, right? And then we're going to answer, okay? Now, this is on page 44, página 44, right? Now, we're going to work in pairs, right, today. So we have, let me see, we have 20 participants, 19. Vamos a trabajar en parejas. Para esto, give me a moment. Seis por tres. Van a ver en unos grupos que va a estar una persona de oyente, porque tengo demasiados oyentes este día. Entonces, vamos a ir trabajando así. Give me a moment. Alba, Alfredo y Santos van a estar juntos. Right. Carla, right, is going to be with Marla. And it's going to be there also Kenny. And then we're going to have Carlos Gualberto. We're going to have Matias and Silvia. Okay. 44.
44, Luis. Then we're going to have Cristina, Domingo, and Karina Yamilet. Right? In group number four. Group number five is going to be Luis Enrique, Marilyn, and Victor David. Okay, Luis Enrique, Marilyn, and Victor David. And for group number six, it's going to be William, Walter, Sandra, and Maideli. Okay, so let's go. Vamos, ya están los equipos. Recuerden, en cada uno de los equipos va a estar un oyente. En cada uno de los equipos. Ya les mencioné quién va a estar en cada grupo. Let's go. Yo oyente. Hoy te oyente, dice. ¿Y por qué va de oyente? ¿Tú no va de oyente? Ya va. Domingo no es oyente. Domingo está participando en la clase. No es oyente. Vámonos, vámonos. Santos, Silvia, únanse a su equipo, por favor. Porque no puedo dejar a nadie acá, si no, no puedo ir a reunir con los demás. Santos y Silvia. Hi, in this group I have, sí, en ese grupo tiene que estar William y Sandra trabajando, porque Maideli y Walter están de oyentes. William Eduardo, por favor, necesito que trabaje con Sandra. William. William Eduardo. Hola, hola, buenas noches, teacher. Hola, necesito que trabaje con Sandra, por favor. Perdón. Necesito que trabaje con Sandra, por favor. Ok, ahorita. Sandra tomó captura del párrafo que vamos a trabajar. Está trabajando en la página 44, William. Ah, ok, ya ahorita lo busco. Vuelvo en un momento. Any questions? Estábamos leyendo, teacher, nada más. Todavía no hemos comenzado a responder. Okay, see you in a moment. Okay, teacher. Black and white printer cheaper to operate. Any questions, Carla y Marlon?
No yet, teacher. I'm just reading. Just reading. Okay. See you in a moment. Thank you, teacher. Time for this important. It's important for presentation. Any questions about this? No, creo que no, teacher. No yet. Okay. See you in a moment. Sería, dice, lo importante es, o sea, para la presentación, una serie de preguntas. Yo diría que sería, una es para pintar las páginas, para la presentación de las páginas. The wall, new, ajá, de ahí le dice, wall, new, the print page for presentation, para la presentación de las páginas. Pero dos, ahí no no podemos leer así como el párrafo, así como está. Sabes también como yo que no puedes respirar y al mismo tiempo, ¿verdad? Colorín. Ajá, porque ahí digamos que está todo. Es un ataque de todos con ojos llorosos. Hasta donde dice information. Hasta ahí. Con una solución perfecta para ese dilema. Pero no ha leído lo demás. Ya vio lo demás. Que no entiendo algunas palabras. Va, pero lo más va. Porque después de hablar otra vez de los colores y habla de blanco y negro, dice, porque blanco y negro, black o white, ajá, el blanco y negro, dice, para pintar específicas operaciones, pero ahí prácticamente le está preguntando de los colores. Ya el abajo ya está como hablando solo del blanco y del negro. Y aquí la pregunta creo que es así como general de todos los colores. ¿Va? Entonces comenzaría de importante ahí, Camila. Le podemos poner el color. ¿Color es importante? Por use, hasta información, dice. Hasta le dice información, hasta ahí sería. Sí, sería hasta ahí. Yo creo que hasta ahí, pero no sé, usted. Ahora sabiendo que las serpientes escuchan, esta porque okay, abajo ya le hace referencia al color blanco y negro, que es como, es el, como la base, ¿verdad? Para todos. Para el uso de los colores. A diferencia de un susurro, ese famoso siseo está destinado a ser escuchado. Es una advertencia. Y la El color de la impresión lo hace más lento. Ok. Ok, voy con mi parte. La otra, continue. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster. When printer off page, with large image of tables with lines around them, which the printer draws as a large image. Aquí habla de los megabytes que ocupa cuando se está imprimiendo en la memoria. Hola, hola. Y okay, veamos las preguntas. No dijo que primero lo practicáramos, la lectura. No. Yes. Nos vamos a las preguntas. Tienen que leer. Vámonos a las preguntas y después volvemos a leer. Ok. Pero sí tienen que practicar la lectura porque después van a leer, ¿ok? Ok. Sí, Justin. Perfecto. Sí, en un momento tienen alguna pregunta. Sí, yo digo que leamos las preguntas para después cuando lo volvamos a leer vayamos oyendo las respuestas. Ok, perfecto. Perfect. Okay. Sí, in a moment. Thank you. Bye. One. The color important for the user, please. For some users. Porque es importante el color para algunos. Bye. What does
DPE stand for? ¿Qué significa DPE? Uh-huh. What does Number DPE three. Stand for? La tres le toca a usted. Ok. Who are color printer more expensive? No sé si nos va a ayudar el compañero, Luis. A hallar las respuestas nos tiene que ayudar. Ajá. La primera que si quiere resolvamos las preguntas en orden entonces. Espéreme, solo quiero leerlas todas para después volver a leerlo y ir más o menos ubicándolas. Ah, ya. For speed of the printer becomes, no, solo es for speed of the printer. Teacher. Yes. For speed, ¿Qué significa cartridges? Algo así, cartridge. Cartuchos. In which cartridges? Cartridges. Cartucho. Mm-hmm. Cartucho. Cartucho, sí. Yes. Cartucho. Son los que les ponen los cartuchitos. Puede ser cartuchos de... De tinta. De tinta. Puede ser, va a haber también la palabra carriage cuando sea un cartucho de bala. Dice, una consulta. En la pregunta número 2, dice, what does DPI stand for? ¿Qué es stand for? Stand for... For example, what does ESSS mean? Un what significado, does, está pidiéndome el significado de algo. ¿Qué significa, exacto? ¿Qué significa esto? Dot per inch, eso significa. Dot per inch. Punto. No hay problema. Pero en la primera, como que dice, porque es importante el color, yo creo que es el primer párrafo y llegaría quizás on the information. ¿Qué dice usted? Sí, solamente que ahí tiene que contestar usted, ¿verdad? Sí, because the user need to print for presentation or maps on other page where the color is part of the information. Mm-hmm. Muy bien, pero háblele un poquito más despacio. un poquitín. Y la segunda ya la contestó. Mm-mm. Did you finish? Yes, I think we finished. You finished. Okay. We're just gonna wait for the others. We have like 2 minutes. 2 minutos más le quedan a todos los demás para que terminemos, okay? Okay, perfect. ¿Ya compararon su respuesta los dos? Right now. Okay, please do. Thank you. It's okay. Did you answer the questions here? Sandra, do you have questions? Hello.
Hola. ¿Tiene preguntas, Sandra? Sí, bueno, yo le entendí que íbamos a practicar con los párrafos y luego íbamos a responder las preguntas de abajo. Correcto. Ok, entonces estoy bien. Ok, perfect. Thank you so much, Sandra. See you in a moment. Okay. Hola, William. ¿Ya está aquí, William? No, lo acabo de meter otra vez, pero... Es que lo estaba sacando. Yo creo que el internet lo tiene malo. Vamos a ver si aparece. Nos queda un minuto de todos modos, ¿ok? Ya vamos a irnos. Ok. Thank you. Did you finish? I don't know. No. ¿Tienen preguntas? No, me está costando un montón. ¿Tienen preguntas? No sé. Yo ahorita no. Más o menos vamos a entender. Más o menos. Ok. ¿Qué pregunta tiene? Printer much faster. Much faster. More expensive printer are much faster. Esa sería la 3, creo yo. Revolté. Y ahí dice la 4. What is something import for some who prints a lot? Mateo. Permítame. Regáñalo. Está bueno. What is something important for someone to bring a log. La número 4, a log. ¿En qué párrafo están trabajando? En la pregunta 4. Lote es. Who prints a lot, ¿no? A lot. Es un quantifier. What is something important for someone who prints a lot? Prints a lot. Es un quantifier, ¿no es un lote? Ah, es una impresora. No, escúcheme. A lot no significa un lote. ¿Qué dijimos que era un quantifier? ¿Se acuerdan de a lot y a lot of? Ya no me acuerdo. Lo voy a pasar al módulo 1, a los 3. Sí, I love. Antes. No, claro que no significa antes. A lot significa muchos. Cuando los contables y los. Exacto. A lot significa mucho. Que es algo importante para alguien que imprime bastante. Que sea rápida la impresora. ¿Pero qué dice el texto? El texto dice... Nos vamos a ir ya porque ya nos pasó el tiempo un buen ratito. Ay, Dios. Vámonos.
Teacher, ¿qué significa cuando entramos otra vez a la clase y solo se ve que dice recording in class, algo así? Recording in progress. Significa que la clase se está grabando en estos momentos. Zoom le está dejando saber que cuando usted entra a la sesión, se está grabando. ¿Y cómo dice? Otra vez, dígame. Quiero ver la boca, ¿cómo lo pronuncia, Ticha? No, ya no. Tal vez después. Let's see the answers. Recording in progress. Recording in progress. Okay, we have these questions, right? Based on the reading. First, we're going to answer the questions. Vamos a contestar las preguntas, right? Con base en la lectura que ustedes hicieron. And then after that, we are going to practice our pronunciation very quick. So, I am going to assign one question to each group. Vamos a tener una pregunta por cada grupo. Vamos a empezar con el grupo 1, Alba Dinora, pregunta 1. Pregunta número 2, Cristina's group. Pregunta número 3, question number 3. Carla Maritza, question number 3, question number 4. Carlos Gualberto, question number 5 is going to be for Sandra Yamilet. Okay, so I think we have one group, right? Todo, no están todos en el mismo grupo, ¿verdad? Ok, let's start. Question number 1. ¿Quién va a contestar? Cualquiera del otro equipo. Alba quiere contestar. Would you like... Te contesto mejor. Ahí, dígale, would you like to answer? Would you like to answer? Ajá. Poneme la niña ahí, dígale. Ese chancletazo que te vas a hacer. Te la agarro la llorando. Dígale, would you like to answer? Number one, why is color important for some user? Okay. Because the user need to print for presentations or maps and other pages where the color is part of information. Very good. Thank you so much. Is that the correct answer, everyone? ¿Eso es lo que tienen los demás? Sí. Yes. Color is important for users who need to print pages. Very well. Question number 2. What does DPI stand for? Cristina's group. Cristina está Cristina, el señor oyente Domingo, and Karina. Who's going to answer? Is dot first inch. Okay. DPI stands for su pregunta se va a responder así. DPI stands for, diga su respuesta. Chris? DPI stands for. Ajá. ¿Y cuál es lo que dijo? Stands for? Y... That's... ¿La acaba de decir? In dots per inch. Okay. Ahora, DPI stands for dot per inch. Esa es una respuesta completa. That's per inch. That's per inch. Very well. DPI stands for that's per inch. That is correct. Number 3. Why are color printers more expensive? Mm-hmm. Color printers are more expensive because they need 2 cartridges of ink. Okay. One black and white and one in color. Okay, very good.
Color printers are more expensive to operate since they need two carriages. Very good, Carla. Now let's see question number four. What is something important for someone who prints a lot? ¿Quién tenía esa pregunta? ¿Qué grupo? Ok, go ahead. If you do much printed, the speed of the printer becomes important. The speed of the printer becomes important. Okay. Yes. Very well. And question number five. Sandra? Okay, no there. Marilyn, can you please answer question number five? Teacher, yo hasta las cuatro me quedé. Number five, what is the amount of memory that most printers come with? Most printers come with as my amount of memory. For example, 1 megabyte. Okay, very good. With, repeat, with. 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 En vez de white. White es el color, color white. So with, with. Very good, Marilyn. With. Now, we are going to read. We're going to read. And for that, I would like you to help me, right, to read. We have the paragraphs here. Right, and well, they are very long paragraphs. Vamos a dividir los párrafos, right, para la lectura. The first part here for color is going to be read by Carlos Alberto, and the second part is going to be read by Matias. Okay? Lea la parte sombreada. Please read the highlighted section. Color is important for users who need to print space for presentation or maps and other pages where color is part of the information. Color printer can also be set to print only black and white. Very good. Thank you. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay. Cheaper to operate. Cheaper. Más barata. Okay, cheaper to operate. Let's continue right here, please. This one, help me out to read this part, Miss Carla Maritza. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for mass purpose at 600 DPI. 600 DPI. Very well, thank you. Now, teacher, let's... how do you say images. Okay. Images. Thank you. Now this one, let's divide this with Alfredo with this part, and we finish with Alba the second part. Okay, Alfredo.
speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Mm-hmm. Continue, Alba. Color print is slower, more expensive. Printing are much faster. Much faster. And the last paragraph, I would like to have Victor. Please help me out for the last paragraph. Victor David Salazar Calzadilla. Cristina, help me out. Chicos, tienen que estar poniendo atención a clase, por favor. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Having more than time, the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out page with lace. ¿Se puso mute? ¿Quién me le puso mute? ¿No me le pongo mute? With lines? With lines around them, with the printer treats as a large images. Image. As a large image, okay? Large. Large image. Large image. Very well. So we have the first activity, the first reading. Of course, you're going to find a lot of new vocabulary. Va a tener mucho vocabulario nuevo. Siempre márquenlo, highlight the new vocabulary, circle the new vocabulary, and practice it, okay? We continue here with the next activity. In the next activity, we have a conversation. We have Mike and Maria, okay? We're gonna work here, right? And listen to the information we have in the conversation, please, right? We have. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. File a complaint about my work, right? For example, when a computer is not working, right? Usually in your workplace, if you need to change the computer or you need to send it to the IT department, right? Or to the tech support department, right? They will send you a page that it says why you're sending the computer. ¿Por qué está mandando la computadora a reparar? Ah, because of this, this, and this. That is a complaint form. Right? Yes? ¿Qué es change? Change. Usted lo acaba de decir. Change. Change, digo, cambiar. Uh-huh. Cambiar. Mm-hmm. Change, cambiar. Okay, now we're going to have here for Mike, it's going to be Marlon. And for Maria, it's going to be Marilyn. Okay, teacher, I will be Mike, right? Yes. Thank you for calling the IT department. Marilyn? Elizabeth Rodriguez?
Hola, hola. Yo, María. Marilyn, usted le toca. Ya, teacher, ya, teacher. Sí, es que se me había después. Vaya. Hello, my name is María Ochoa. And I need to file complaint about my work terminal computer. Marlo. I'm sorry to hear that. Mm-hmm. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer, a computer in on time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. In no time, Marlon. In no time. Okay, in no time. In no time. Let's see here. Next one. So we have here a conversation, like I said, right? Where you're going to file a complaint form, right? The examples of a complaint form, right, that we can find is this, right? So what is the information that we put in the complaint form? It's an example standard. Right, we put here the name of the compliant, right? In this case, if I am the compliant, right, I am going to put here my name, right? I'm gonna put here, okay, my name, Sylvia Ramos, right? That's my name. Then the date, oh, the problem, it was yesterday, right? July 13th. 2021. My home phone number, oh, is 2334-4080. Right. Oh, my work phone number, I don't know, 22. Fax number, ¿quién usa eso? Right, we don't have fax. A street address, right? It's my workplace, so I'm gonna put here 91st Avenue, right? Colonia Escalón. That's the place of my, that's the address of my workplace. Then we're gonna have city, okay. In San Salvador, of course, right? San Salvador. Email address, oh, my work email address, sylvia.ramos@inglescorporativo.com, right? This is not real, okay? And then I'm having problems with my computer. How can I report these problems, right? ¿Cómo puedo decir que tenía problemas? Let's see, in the chat they say asistencia. Okay, good, thank you. Give me a moment, Victor. How can we say, thank you, Victor. How can we say that we had a problem? Tenemos que describir el problema que tenemos con la computadora. How can we say that? I would like to report a problem. You, a computer. With me. With my computer. With my computer. Very good. And yesterday you told me, no, the day before yesterday, you told me a lot of examples of problems with the computer, right? ¿Se recuerda?
Dimos un montón de ejemplos de problemas con la computadora. It doesn't turn on, right? That's what the conversation says, right? It doesn't turn on. No enciende, right? Aquí podemos poner otra y otro, right? One, two, three, many reasons, right? Why you're making that complaint, right? Aquí pueden poner ustedes más razones, right? Yo solo pongo dos acá, right? ¿Cómo empiezo? Y otros ejemplos. Date, oh, July 14, 2021. And then my signature, right? Now, we're going to do this, right? To fill out the complaint form, okay? But the only difference is the following. Vamos a utilizar la conversación que acabamos de practicar, right? Y vamos a terminar la conversación con estas preguntas que tenemos aquí, right? So, when it says, we're going to file a complaint form. Ustedes ya hablaron con Mike. Todos ustedes son María Ochoa. Ustedes ya hablaron con Mike. Mike los envió con el técnico para que llenen la forma, right? A complaint form, right? So what are the questions that we're gonna answer here? Name of compliance. What is the question that the technician is going to ask me? ¿Cómo me va a preguntar el técnico para responder él eso? What is your name? What is your name? Beautiful, right? And then we need to make the other questions very quickly, right? Vamos a, para eso, vamos a trabajar en parejas. Quiere decir, practican la conversación en parejas, so la que ya tenemos, la que ya practicamos, solo la practican un par de minutos, luego van y completan la complaint form, ¿ok? Si yo, por ejemplo, trabajo con Matías, right? I am going to ask him, what's your name? What day is today? What is your home phone number? What is your work phone number, right? And we're going to fill out the complaint form. Porque sí, vamos a practicar escritura, pero necesito que practiquen también speaking. This is personal information. La parte de arriba es súper fácil, es personal information. And the second part is with would like to. Okay? ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo? Yes. Mm-hmm. Okay. Now. Solo una pregunta. Una yes. ficha por pareja sería. Sí, una ficha por pareja. Exacto. Okay. Una ficha por pareja. Teacher. Yes. Teacher. O sea que prácticamente todos vamos a tener la misma ficha, ¿verdad? ¿Tendríamos que o no? En su equipo, sí. No, no sería, pues en general, porque como dice que quiere que saquemos la información de lo que acabamos de leer, entonces prácticamente... Esa es la conversación que van a practicar. Pero luego, ayer trabajamos con computer, otros estaban trabajando con printer, otros estaban hablando de routers. So you can choose any problem. Ustedes pueden hablar de cualquier problema. Pero la form, esa sí va a ser... ¿Con María Ochoa o va a ser con uno de nosotros? Con ustedes. Ok. Uh-huh. Con ustedes. Ustedes pueden cambiar. Esta es la forma. I would like to report a problem with my internet connection. I would like to report a problem with my Wi-Fi. I would like to report a problem with my printer. Right? And then you say the problems. Aquí van a poner los problemas que tienen con ese dispositivo. Ok. Mm-hmm. Very no vamos good. A poner respuestas ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues. En una complaint form, sí. En una de las complaint forms, sí. Porque van a tener una completa para todos. Para su equipo. Si usted trabaja con Marilyn, van a escoger quién de los dos va a, estar, va a apuntar para tener las respuestas. Mm. ¿Ok? Pero sobre todo, speaking. Eso es lo que tenemos que trabajar. La primera parte de acá arriba. Speaking. Esto viene siendo casi igual que lo que nos dejó la vez pasada que quedamos a media que practicamos con Gualberto y al final no lo... No me acuerdo. Posiblemente. Sí, antier lo que le pregunté yo ayer. Porque posiblemente. Con él tenemos una conversación ahí que tenemos a media que tenemos... Tal vez me podría poner ahí con él para practicar.
Vamos a hacer, vamos a trabajar de nuevo, no se preocupe. Esta parte del complaint form, describan cuál es el problema, aquí abajo, ¿ok? Y la parte de arriba es introduce yourself. Okay, let's go. Let's go here. Vamos a trabajar. Permítanme. ¿No van a trabajar con las mismas personas? One moment. Permítanme. We're making the groups, estoy haciendo los grupos, solo denme un momento, por favor. Okay, let's go. We have the groups ready here, right, for us to work. Oh. Vamos a ver, antes de irnos, ligerito la asistencia. Right. Vamos a ver, Alba Dinora Vides. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Maritza. Present. Carlos Gualberto. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. José Matías. Presente. Karina Yamilet. Present. Kenny Elizabeth. Luis Enrique. Marilyn Elizabeth. Present. Marlon Alberto. Maideli Judith. Present. Nancy Lisette. Sandra Yamilet. Santos Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Víctor David. Walter Daniel. And William Eduardo. So let's go people. Vámonos. Vámonos, vámonos. Let's go. Walter, Marlon, Víctor, Silvia, únanse a sus equipos, por favor. Víctor, ¿unas a su equipo? Department. The IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Thank you for calling the IT department. IT. IT department.
IT. Okay. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. To file. What? I need to file. To file a complaint, okay. To file a complaint. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it did teacher, what do you say? Didn't. Okay. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Didn't. Okay. To file. Tenemos la parte. La cuadrada. Sí. ¿Vas a preguntar o vas a contestar? Voy a contestar. ¿A quién ponemos? ¿Te ponemos a vos? No, a mí. No, pero te estoy preguntando. ¿Vas a contestar o vas a... Ya ve que no pone atención. Ya ve. Ya vi que no habló conmigo. Sí, no le voy a contestar. Dice que sí, después dice que no y después pregunta. Ah, sí, porque. What is your name? Como usted quiera. Tú. 4 oh? 2 4 2 4 5 0 2 4 5 5 0 no. 2 4 5 5 0 okay 2 3 Two, three. Eight. Nine. Nine. Okay. Word phone number? Número de trabajo. No, una facilito, le voy a dar. Two. Ajá. 4444. What number? 2 4 5 0. 2 4 5 0. Uh-huh. 5 5 5. Oh. Street address. 7 Avenida. 7 Avenida. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Avenida. Calle, Street sería. Calle Asunción. Uh-huh. Y Salco. Street Asunción. Ajá. Uh-huh. Calle Asunción. Street y Salco. Yo creo que la edición uh-huh. del trabajo es. Pero ya me la estoy inventando más o menos. Shiru, Siri, sí. Sonsonate. Okay. Email address. Este es de verdad. LIC. Punto. LIC. Sí. Punto Dinora Castillo. Sí. Punto Dinora Castillo. Arroba email. No, arroba hotmail.com. Arroba hotmail. Sí. Vaya, entonces aquí tenemos que poner 5 problemas. Ajá. Al work. Complain information described. Ajá. En los 5 problemas que reportar, dijo el teacher. ¿Eh? Puedo poner.
I would like to report problem. ¿Y si le ponemos que la impresora se acabó la tinta? Impresora, printer. With my printer. ¿Sí? Bueno, ese entonces pongamos. Printer. Y luego las preguntas. Las preguntas, habíamos anotado unas, no sé si puedan, tienen algunas nuevas. O... Si gusta, compártelas y veamos nosotros ahí. Es que tengo las que había anotado, que dijimos en clase. Have you checked if the switch is on? Esa es una. No sé si... está bien o podemos poner otra. Repita. Have you checked if the switch is on? Have you checked if the switch is on? Yes, checked. Checks. Checked. Have you checked if the switch is on? Puede ser una. ¿Cuál otra, compañeros? Sandra o Marlon, ¿cuál otro podemos poner? Si la escribe en el chat, dice. La escribo. Así dice Sandra, que no la escucha. Ahorita. Teacher, the pronunciation is cartridge. Cartridge, yes. Cartridge. For example, have you checked the ink? Cartridge. Have you checked the ink cartridge? Yes. Escríbala, Marlo. Por favor. Exacto, usen el chat. El chat, have you checked if the switch is on? Exacto. Pero chat va a ir con ED. Usted no lo va a pronunciar con ED. Ah, ok. Chat. Lo va a pronunciar con una T. Escríbanlo. Usted lo va a pronunciar con una T al final. Chat. Check. Check. Chat. Teacher. Yes. En el grupo en el que estoy nadie escribe, nadie habla. Solo por comentarle. Sí. Ay, Víctor, ¿en qué grupo está? Lo voy a mandar con. Espérame. Vale, no se preocupe. Va por, con Alfredo, ¿cuál? Matías y Maydelin. Check. Okay. ¿Qué significa cartridge? Como el cartucho de la tinta. Ajá, cartridge, el cartucho. ¿Cómo, teacher? Cartucho de tinta. ¿Cómo se pronuncia? Cartridge. 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 ¿Cuántas eran? ¿Tres o cuatro? Sí, dos, tres, no saben. Con eso completamos el párrafo, ¿verdad? O tenemos que responderlas. Ahora no, tienen que practicar. Como que fuera una conversación. Eso ya lo hicieron. No creo. No. Tienen que hacerlo.
Primero okay. Usted y Marlon, Marlon y Cristina, para que vayan practicando. Pregúntele a Víctor si ya se unió con Alfredo. Yo creo que sí, porque ya se fue para donde él estaba. Ok, gracias. Ah, no, ya se salió. Ah, no, ya está, ya lo vi, ya lo vi. Voy para allá. Flashing. Yeah. Teacher, red light flashing. Red light flashing. Yes. What do you want to say? Luz roja parpadeando. Ok. Flashing red light. Ah, bueno. Flashing red light, ok. Mm-hmm. Porque flashing es el adjetivo. En el caso, yo la estoy llenando y él me dice que la computadora está haciendo eso, yo tengo que ponerlo en pasado o en presente. En presente. Entonces presente tendría present. Que poner the computer has uh-huh. a flashing red. A flashing light. Red light. Uh-huh. The computer has a flashing red light. A flashing light. Okay. Igual, si él me dice, I would like to report a problem, yo tengo que escribir, but he would like. He would like to report a problem. Exactly. Exactly. Teacher, ¿y yo entonces qué voy a poner? En el for, yo no le llenaría esa parte, ¿va? Dos veces me preguntó usted antes de entrar al grupo. Es que yo le entendí que solo me ficha íbamos a llenar. Exacto, sí. Víctor David Salazar. Vaya, pero es que yo por eso estoy escuchando lo que ellos están haciendo. es que ahí yo quedé como descontinuado porque la información de arriba es mía, ¿va? Es mi nombre y todo, ¿va? Pero la parte de abajo, ¿es de la empresa o es de la mía también? Es su complaint, es el problema que usted está teniendo con lo que es, con el dispositivo con el que usted tuvo problema. Ok, está medio confuso. Por eso que todos los profesores hacen yoga, pues. Está medio confuso, le digo. Es porque aquel, el Fred está llenándola. Porque usted le está contando. O sea, él es soporte técnico. Usted es el que tiene el problema. Es como cuando usted está en un call center. Usted llama al call center y la otra persona está anotando. And what is your problem? Okay, can you describe what happened? Uno está, cuando usted trabaja en un call center, usted está escuchando todo lo que le están contando. Al mismo tiempo, usted está escribiendo todo el problema que le están contando, la Santa Misa, todas las ultrajadas que le dan, usted las está anotando, todo lo que le dicen. Eso está haciendo Alfredo. Usted es el cliente, digamos así. Pero entonces, ¿cómo lo podría poner yo, teacher? Ahí sería, I have a flashing red light. I have a flashing red light on my computer, on my printer, on what? Okay. Okay. Uh-huh. Ahí está. Víctor. No, no es Víctor, es Matías. Hey, me. Cuidado. What is the other problem? Sí, ahí, no, ahí solamente que Alfredo le mande una imagen a usted de lo que ya completó. Para que le quede ahí. Este. Uh-huh. Ya lo voy a presentar aquí en la para que ella le tome. Perfecto. Nos vemos entonces. Tenemos 2 minutos solamente. Okay, para terminar. Ah, sería, esa sería uno. Dopa, digamos, porque la primera sí hay light to report. Ajá, pero esa no cuenta. Vaya, el problema es, la computadora es así. Ahí está en el chat ahorita. Esa, mira esa. I will report, I enter no network problem on my cell phone. That is perfect. Mm-hmm. Okay,
En vez de utilizar I want to, ponga I would like to. Porque es más sí, formal. Ajá, allá la de arriba yo había puesto I would like to. Sería I would like to. Así. I would like to. En vez de I want report. Yes, I would like to report a network problem. Todo lo demás está perfecto. Solamente escríbale ahí, I would like to. I would like to, sí. En vez de want estamos to. Estamos usando el would like. Exacto. Es que want okay. to significa lo mismo, pero would like es más formal. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Recuérdense que es inglés para el trabajo. Y lo que queremos sonar nosotros es súper formal para que nos den trabajo. ¿Verdad? I would like to. Tenemos dos minutos. Report an. I will report. I will report an internet. It's wow. Or problem. Problem. Era problem con M. On my set. Viese la otra. Me gustaría. On. Vaya, la que le puse arriba. Ya la voy a copiar. Okay. Yo no sé cómo hacer pequeño esto, esta letra. Me cuesta. Está utilizando la letra de Zoom, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces seleccione en la barra de la letra, donde aparece la letra, donde está el color. Dele clic donde está el color y se le va a desplegar otro menú. En ese menú, escoja el tipo de letra. Ahí tiene 18, 24, 36. Ese es 36. Estoy usando el Zoom, o creo que es... Pero es la letra de Zoom, ¿verdad? Sí. Entonces, la barra de menú de Zoom, la donde escogió la letra, ahí dele clic donde tiene el color celeste. ¿Dónde tiene el color celeste? Le doy clic. Sí, pero ahí donde está la barra de imagen de donde escogió para escribir. La que está activada ahorita de Zoom. Me aparece solo texto, seleccione, mouse. Aparece el color celeste. Ahí dele clic y se le va a desplegar. Formatos. Ahí es el tamaño de la letra. Ahí dele tamaño de la letra. Ahí hay como ahí seis tamaños. Ahí. Oh, sí, gracias, teacher. Estoy aprendiendo. Yo creo que ahí se va con 24. Muchos, me pasé. 18. Ok, ese está bien, creo yo. Teacher, solo teníamos que poner ahí los problemas que tengamos con nuestros dispositivos o nuestros equipos. Exacto. Y tenían que practicar también la conversación y tenían que hacerse las preguntas. ¿Ya lo hicieron? Por ejemplo, Gualberto le iba a preguntar a usted y usted le iba a preguntar. Por ejemplo, Gualberto iba a ser el de IT support y usted le iba a decir cuál era su problema. Nosotros lo hicimos solo poniéndole los problemas nada más. Solo hicimos como 3 o 4 problemas nada más, pero sin preparar la conversación. Practíquenlo como conversación, porque es la segunda. La conversación del libro es la primera parte. ¿Ok? Es como que usted es la del problema y usted habla conmigo y le dice, vaya, chido. Ya me dijo que tenía problema, you already have a problem, so I will send you with tech support. Y Gualberto es el de tech support. Entonces usted va a ir a hablar con Gualberto y él va a llenar su complaint form.
volverte a preguntar, what's your name, what's your phone number, para ir llenando la forma. Eso se hace en los call centers. Toda la gente habla con problemas a un call center, right? They call because they have a problem. Usted contesta y usted está anotando todos los problemas que le están diciendo. Ah, es como llenando la fórmula, la formato que nos dio. Exacto. Es como él me va preguntando y yo le voy dando mis datos, así como exacto. Se decía. Ay, hagámoslo, vamos, yo voy a estar aquí calladita escuchándolo, porque ya nos toca irnos en dos minutos. Primero la conversación que está aquí en el... No, creo que va a iniciar con... Primero. Háganlo de la complaint form mejor. Complaint. Primero, ajá, porque eso es un poquito más importante. Yo estoy aquí calladita escuchando. Complaint or complainant. Usted tiene que preguntar, Maynés. Hey, pero usted iba anotando mis cosas, lo que yo le dije a usted. Sí, porque es prácticamente. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Porque yo le di mis datos a él, teacher. Sí, yo tengo sus datos, pero hay que practicarlo. Yo le pregunto ajá. Mejor a usted. No. Estamos bien. Lo que, si usted no se acuerda cuáles datos le dio, entonces que ajá. Le muestre la pantalla, no hay problema. O que le mande una foto con su información al WhatsApp. Sí, ve, rapidito. Mándeme una foto porque no me acuerdo qué número le di. Ya me lo inventé. Ay, señorita. Oye, le voy a tomar fotos. Ahorita, envíalas al grupo WhatsApp, no hay problema. Tenemos un minuto, así que puedes. Ahí está. It does not turn on. Very good. Mire, todo apuntó. Muy bien. Complaint form. Name or complaining. Quiero hacerlo grande. Ay, usted me pregunta mi nombre. Usted me pregunta. Name or complaint. Sí, yo le voy a preguntar su nombre. Él le va a preguntar. Usted es la cliente enojada que complaint. No le sirve nada. Ajá. Él. Oye, ya me dijo. Name or complaining. Dinora Castillo. Sí. O le digo todo mi nombre. No, está bien, así. Ok, sigue. Dinora Castillo. Sí. Day. 07 12 July. July. ¿Qué? ¿Qué es 7 o es? 07, ¿no? July 12, 2021. Ahí con la dirección, con la así que ya me trabé ahí. Es la fecha. Ajá. Espérame. Ya se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a ir con todos los demás y ya vamos a ir trabajando, ¿ok? Va, está bien.
Okay. We're going to start right now here with the conversation. Right? Who would like to start? ¿Qué equipo le gustaría comenzar? Thank you, Matías. Okay, so we'll go with Matías. Se le mira en los ojos que quiere participar. That's the problem. No era una respuesta que yo podía hacer solo yo. Porque no iba solo yo. Okay. Sí. Matías is going to participate with Alfredo, okay? Let's listen to them. In this moment, we're going to do the part of the complaint form only, okay? Vamos a hacer solamente la parte de la complaint form, right? Ya la tienen ahí, no sé si van a presentar, y si no, utilicen el libro, okay? Let's start. Okay. Hello. What is your name? My name is Matías Lemon. What day is now? What day is today? No, what day is today? Mm-hmm. What day is today? July 14th, 2021. Mm-hmm. What is your home phone number? My home number is 555-3010. Mm-hmm. What is your work phone number? My phone number work is 212-4556. Okay. You have a fax number? I don't have a fax number. Okay. I don't. Where do you work? My workplace is 29 Avenue, Colonia La Rábida. Okay, thank you. And what is your email address? My email address is jose.matias.gmail.com. Okay, please describe your problem. It like to report a problem with my computer. Okay. What is the problem? I have a flashing red light in my computer. And my computer is frozen screen. And my computer does funny noise. Okay. Very good. Okay, just let's hear the computer has a frozen screen. Has the screen frozen too? It has the screen frozen. And then the computer makes, en vez de das, vamos a utilizar make. The computer makes a funny noise. Okay, teacher. Makes a fun noise. Very good. Thank you so much. Who wants to continue? No, como yo escogí injustamente a Matías, para injustamente escoja usted a alguien. A Domingo, ahí veo que se está rascando la mano. Le pica por. Very good, Domingo. Listo, quiero. Domingo is with Cristina or with Marilyn? I don't remember. Marilyn. With Marilyn. Uh-huh. En el otro estaba con Cristina. Uh-huh. With Marilyn. Good. Let's start.
Permítame, quiero ver si puedo subir. Hace domingo también hizo su complaint form digital. Decía yo. Yo me digo que no lo encuentro. No lo encuentro. Ok. Si no, sigue así, no hay problema. Ok. Sí, que no. No me parece. Vamos, Domingo, inicie. Inicie, Domingo, inicie. Permítame. I am Domingo. I need you comply format. Hello, my name is Marilyn Rodriguez. Okay. I am Domingo Gonzalez. I need you the complete format. Neon Complan. Complan. Marilyn Rodriguez. Okay. You that? Yeah. 14 July 2021. Okay. Home phone number? 235110. Are you world phone number? 5758311. Is fast number? 97800. Okay. Street address? Night with the streets number 5758. Yes. City? San Salvador. City? San Salvador. Okay. Please comply information. The comply. What do you do problem? I would like to report an internet network problem on my cell phone. I would like to report little converge. I would like to report long signal. I would like to change that plan. Okay. I finished it up. 21. Very good. You did a very good conversation. We just need to practice pronunciation. Okay, that's it. Very good job, Marilyn and Domingo. Excellent. And we're going to, I don't know if there is another group that would like to participate. ¿Tenemos otro grupo que le gustaría participar? Is there anybody that would like to participate to practice their English? No? Everyone is shy today. ¿Están nerviosos? Okay, let me show you something. We're gonna do an exercise right now. This exercise is going to be individual work. Now, with the following exercise, there are many words that you don't know, but with your comprehension, you will try to match the phrases with the answers, okay? Now, let me show you.
Uy, voy a llamar aquí, pues no, solo vamos a hacer individual. This one, right? Can you see it? It says, use the polite phrases in the box to make requests for the situations below, okay? Right, use the polite requests, right? The polite phrases to make the answers here. Just give me one moment. Okay, I think this one is bigger. Sí, le voy a mostrar otro que se mira mejor. Eso se mira muy chiquitito. Okay, can you see this one? Okay. Use the polite phrases in the box to make requests for the situations below. These are the phrases, right? The phrases they go with, I wonder if you could, I'd be grateful if you could. Could you possibly? Do you think you could? Is there any chance you could? Would you mind? Would it be possible? Do you mind? Right? Now, estas frases las vamos a utilizar en ciertas ocasiones, ciertas situaciones. Por ejemplo, ask a friend for a favor. Si yo le estoy pidiendo a un amigo que me haga un favor, ask a friend for a favor, right? Which of these phrases do you think you're gonna use? Right? Ask a policeman to give you directions. Ask someone to lend you something. Ask a friend to get you something. Ask someone to open the door for you, right? Tenemos diversas situaciones que debemos realizar, right? Number two, ask a policeman to give you directions. ¿Cuál creen que podrían utilizar? ¿Cuál comienzo de estas frases corteses podrían utilizar? I'd be grateful. I'd be grateful if you could. Okay, very good. Vamos a ver. I'd be grateful. Sorry. I'd be grateful. If you could give me directions, right? I'd be grateful if you could give me directions. Okay, podemos utilizar eso, okay? Hey, Mr. Policeman, I'd be grateful if you could give me directions. Very well. Let's see the chat. It says, would it be possible? Would it be possible? ¿En cuál podemos utilizar? Would it be possible? ¿Puede ser posible? Mm-hmm. Would it be possible? Number one. Number one. Yeah, it sounds good. Right. Permítame. Would it be possible? Right. That you do me a favor. Give favor está con U en inglés británico. Se la pueden quitar y ya queda como inglés americano. Okay? Favor. There's no problem. Would it be possible? Yes, very good. So that's how we're going to make these questions. Ahorita yo estoy creando toda la pregunta. Okay? Pero ustedes necesito que traten de poner las frases donde ustedes creen que podrían ir más conveniente. Solo las frases. No creen las preguntas. Solo las frases. ¿Ok? I'm going to make it a little bit smaller. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito acá para que le vean las 8, las 10 frases. Right?
these phrases. And we're going to move this right here. There we are. Traten de ponerlas juntas, no importa si se equivocan. Okay. Solo vean la situación y cuál sería la forma más formal o informal. Si yo tengo un policía, no lo voy a decir, hey, would you give me this, right? No, I'd be grateful if you could possibly help me with this, right? Porque si no, ya ven. A las 9:53, Jesús. Oh my God. No se olviden ir completando las tareas de la semana, por favor. El viernes por la noche tiene que quedar todo completito. Teacher, ¿qué es cool? Cool. C-O-U-L-D. Yes. Could. Poder. Cool. Poder. En pasado. ¿Podrías? ¿Podrías? Could you? Okay.
teacher, ¿qué es whiter? Whiter. Whiter. Number seven. Waiter. Ask a waiter. The waiter is that person when you are in the restaurant, right? Imagine you are in the restaurant with your wife or with your girlfriend, and there is a person who is going to bring you the food, right? And then he's going to charge you. And they will ask you, would you like something else? Would you camarero. Like, exactly, el camarero. Guys, we only have 3 minutes. Tenemos solo 3 minutos. ¿Cómo vamos? La cara de Alfredo y de Alba. Afligidos. Wait, waiter. Waiter. Okay. Don't worry, don't worry. We're going to continue tomorrow. Vamos a seguir mañana con esta actividad. Okay? I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. ¿Tomaron captura de pantalla? Yes. Okay. Traten de hacer las preguntas. No hay problema. Traten de hacer las preguntas y las vemos mañana como primera actividad. Okay? And we're going to work tomorrow with two things. Could and can. Could and can. Dos cosas. Tomorrow. Could and can. Sí, mañana. Bien, solo tenemos 2 minutos. Lastimosamente no nos quedó mucho tiempo. Ken. Yes. Ahí nos ayuda con la imagen en el chat. Ok, ok. Ya se la pueden ver en el chat. Now, we have Alba Dinora Viles Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present, teacher. José Matías Lemos. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa. Present. Kenny Elizabeth Vanegas. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydele Judith Díaz Rivera. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández. Silvia de Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Walter Daniel Present. González Pérez. Present. Okay. And William Eduardo Pérez García. Okay, perfect. Present. Thank you so much. So we have the attendance, and for today, right, we only are going to stay with one person. That would be Alba Dinora Vides, and then the other ones have a beautiful night. See you tomorrow at 8 p.m. Nos vemos mañana a las 8. Bye. Bye bye. Bye bye, Dish. Bye bye. Bye. Sigan practicando con el ejercicio, okay? Okay. Hello, Alba. Ya nos dejaron a solas, todavía veo ahí unos conectados. Desconéctense, por favor. Marlon, Silvia, William, Maiden y Judith. Good night, people. Good night. Good night. Teacher, con ese último ejercicio que estamos viendo, este último ejercicio, Alba, es solamente para ver si identificamos, no vamos a ver todas esas formas, solamente vamos a identificar si vemos, si sabemos identificar, perdón, cuando es algo formal o informal. Eso es todo. De las 10 preguntas. De las 10 preguntas. Pero, uh-huh. Pero la respuesta la vamos a sacar en la parte de arriba. Sí, de la parte de arriba, exactamente. ¿Pero vamos a complementar o solo de pasarlo? No, solamente de identificar si entendemos si algo es informal o informal, así como estábamos haciendo. Por ejemplo, si dice, ask a friend, todas esas son situaciones. Uh-huh. ¿Okay? Si yo digo una situación que le pregunta a un compañero, a un amigo, por un favor,
no es lo mismo que decirle que le, pida un favor a un jefe. Right? Entonces las frases que se utilizan son totalmente distintas. Yes. Entonces no se utilizan las mismas frases, sino que se utilizan frases diferenciadas. Entonces eso es lo que estamos haciendo, tratando de diferenciar qué frase se utiliza para qué. ¿Para qué? Uh-huh. Depende de la situación. Dependiendo de la situación, exactamente. Eso, eso es lo que estamos haciendo con esta actividad. Vaya. Este, otra cosa, a mí a veces se me dificulta cuando estamos hablando del presente continuo para identificarlo, para no confundirlo con el presente simple. Okay. Que los verbos llevan el ing agregado. Exacto. No es un presente continuo. El presente continuo solamente lo va a utilizar cuando usted está describiendo una situación que está pasando en el momento que usted está hablando. ¿Okay? Esa es una. Por ejemplo, ahorita vamos a decir, we are talking about English. Mm-hmm. We are talking about English. Es lo que está sucediendo. Está sucediendo, ¿okay? en el momento. En el momento. O para una situación temporal. No es algo eterno, sino que es una situación temporal. Por ejemplo, usted puede decir, oh, I am taking English classes at INSAFOR. Mm. Right? Es algo temporal. No es lo mismo que usted diga, I work at the pharmacy. Right? Usted trabaja en la farmacia, eso no es temporal. Yes. Pues esperamos que no sea temporal. Right? I work at the pharmacy. Eso es algo estable. Es un habit, es una rutina. Entonces, por eso se dice... Es un presente simple. Es un presente simple. Uh-huh. Y ya luego podemos utilizar el presente continuo cuando tenemos actividades que ya hemos establecido que vamos a hacer en el futuro. ¿Okay? Pero no un futuro muy, muy allá. Porque, o sea, viendo cómo confundir el futuro, el will sería, ¿verdad? Sí, pero esa no, el will tiene otro significado. Sí, es otra cosa. Ese ajá, tiene otro significado. No quiero confundir yo con el continuo al otro, que es el will. Sí, pero will no se lo he explicado porque will es futuro simple. Tiene otro significado. No es el mismo que el presente progresivo. ¿Qué pasa con el presente progresivo? Que el presente progresivo es para una actividad que usted ya la ha pensado que la va a hacer. Por ejemplo, en mi caso... Next Saturday, right? El próximo sábado. Right? I am going to my mother's house next Saturday. I am going to my mother's house next Saturday. Right? Voy a ir a la casa de mi mamá. A ir a ver a la mamá. Uh-huh. Exacto. Usted puede decir, por ejemplo, usted que tiene hijos. I am buying hoagies next Sunday. Right? Porque es algo, tengo que comprar pañales para el baby, right? I am buying hoagies next Saturday at Walmart, right? For example, right? Son cosas que usted ha planeado. I am going to the beach with my family. Usted entonces va a la playa de un solo. Right. No. Eso lo hacíamos cuando teníamos 20 años. Ahora no, usted planifica, vamos a la playa, lo vamos a planificar para decir que lo vamos a hacer. Uh-huh. Ahí pensamos, ok, ¿y a dónde voy? ¿Voy al Tunco? ¿Voy a los Chocos? ¿Voy a los Cóbanos? ¿A dónde voy? I'm going to the beach next Sunday. Ya lo planifiqué. Right? Por eso decimos present progressive for future arrangements. Arrangements significa decisiones que se han tomado. Ya. Yeah. Uh-huh. Y otra cosa que sí es evidente que estoy fallando es que me está costando con la pronunciación. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la pronunciación? Con la pronunciación, lo que vamos a hacer, la única forma de mejorar pronunciación, Alba, porque no hay un truco mágico para mejorar pronunciación, que practicar. ¿Okay? ¿Qué hacemos para practicar? Ayer estaba hablando con Domingo. Podemos practicar con trabalenguas. Podemos practicar con música en inglés. Right? Música en inglés despacito, que vayamos cantando, vayamos
oyendo la canción, la vamos leyendo y la vamos cantando. Right? Uh-huh. Es la única forma, porque si usted, por decir algo, solo practicamos durante la clase, no nos alcanza el tiempo. Solo son 2 horas. Sí. Okay? Solo son 2 horas. En 2 horas, los profesores quisiéramos darles un montón de información. Pero no se puede. Right? Uh-huh. Entonces tenemos que ir practicando poco a poco. Right? Poco. Entonces, exacto, ir practicando. Si yo veo una frase, trato de repetirla. Cuando nosotros repetimos es para memorizar. Uh-huh. Ese es el objetivo que se quiere hacer, memorizar. Por eso que le digo repeat, para que ustedes practiquen y su oído se vaya adecuando y sus músculos de la boca se vayan acostumbrando a emitir esos sonidos que anteriormente no los emitíamos. Y los sonidos en inglés son totalmente distintos al español. Sí. Exacto. Hasta el tono de voz suyo cambia en inglés y en español. El mío cambia, yo sé que cambia. Sí. Entonces es lo mismo en inglés. Pero la única forma es practicando. Busque, ¿cómo se llama? Canciones en inglés, y si no tiene, yo le mando algunas por ahí para que usted pueda ir practicando poco a poco. Sí, ¿okay? Sería bueno que me mandara unas ahí también. Recuérdame mañana entonces. Ajá. Sí, yo creo que solamente eso sería lo que le iba a preguntar. ¿Segura? quiero ver. Sería una pena. Aquí la otra que le iba a preguntar. Cuando estábamos viendo el Can I help you? How can I help you? Pero a veces contestábamos eating. La otra palabra, no la tengo notada aquí. Uh-huh. No, solo quería preguntarle si cuando iba a Idin iba contratada con I. Ajá. Porque poníamos I like to report like a to. Problem. I'd like es I would like. Entonces, I'd like, cuando ponemos add, uh-huh. Right, es I would. Es la contracción de I would. Exacto, eso quería preguntar. Entonces, si yo digo... ¿Puedo utilizar cualquiera de las dos, teacher? Sí, sí, la que usted quiera. Si yo digo, I like to report a problem, o puedo decir, I would like to report a problem. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Creo que solamente se le iba a preguntar. Solamente, ok. Bueno, entonces... Alba, nos vemos entonces mañana a las 8, ya los últimos 2 días. Sí. Y son 18 meses, ¿verdad? 18 módulos. Ajá, por cada módulo es un mes prácticamente. Sí, es un mes, exactamente. Entonces esperamos que lleguemos a los 18 módulos. Ay, yo estoy haciendo, fíjese que estoy haciendo el gran esfuerzo porque con los niños, tengo 2 niños, me cuesta un poco y tengo como 17 años de no practicar el inglés. Desde que lo vi en bachillerato ya no lo volví a ver porque la universidad no. Es mentira. No, hasta hoy que están dando, bueno, hace como 1 año, 2 años que ya la están empezando, 2 años la están empezando a incorporar la materia, pero ahora, antes cuando yo iba ya no la tenía la carrera. Ah, más esto de una carrera que no era de humanidades, sino de matemáticas o algo así. Ajá, no la tenía, entonces pero a mí me está costando un poco volver a retomar la pronunciación y toda esa cosa. Pero igual quiero intentarlo, quiero forzarme, quiero aprender. Primero Dios, sí. Vaya, entonces, solamente sería. Vaya, perfecto, entonces, Alba, Blanca, les estoy sorprendiendo a nosotros, Sudán. Me está cambiando el nombre.
Y estoy pensando en otro estudiante también que me dijo lo de pronunciación de otro grupo. Bueno, entonces, Alba, nos vemos mañana, primero Dios. Right? I see you at 8. Okay, bye-bye. Bye, bye. Good night. Good night.